Este programa está patrocinado por Hotel Las Arenas Balneario Resort. 5 estrellas, gran lujo. Grupo Hoteles Santos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión. Gracias, qué ganas de encontrarnos, como siempre. Lo hacemos a través de las cámaras en Canal 7 Televalencia y dentro de este maravilloso entorno que es el Hotel Las Arenas, mi segunda casa, patrocinador principal de este programa. Encantadísima siempre y muchas gracias, Carlos Boga, su director, por tan amable atención siempre, ¿eh? Cada semana. Bueno, pues muchísimas gracias. Además, como siempre digo, estupendos fines de semana que puedo disfrutar aquí dentro. Estoy encantada. Bueno, pues hoy un programa fantástico. Qué ganas tenía ya de verdad de que llegase esta semana, porque tengo grandes incorporaciones y todos, bueno, por supuesto, de altísima calidad profesional. De eso se trata. Aquí en el programa ya sabéis que nos caracterizamos por tener la máxima calidad profesional. Y bueno, pues voy a estar presentando en instantes nada más al doctor Fernando Molina, la doctora Marlene Casasola, estupendos, magníficos cirujanos. Que bueno, qué interesante va a ser esa entrevista. A partir de ahora, parte importante también de este programa, tendremos interesantísimos momentos con ellos que arrancan hoy. También se suma a este programa la doctora Maydel Chávez, especialista en medicina estética. También bienvenida, Maydel, querida, a este programa. Todos ellos con una trayectoria profesional maravillosa, instalados ahora en Valencia. Y bueno, pues aquí en este programa vamos a descubrir muchísimas cosas con ellos. Vamos a aprender también, ¿eh? Pero bueno, sobre todo lo que intento destacar siempre es que esos magníficos profesionales son los que siempre me están acompañando aquí. Este programa es sinónimo de calidad, así que estoy encantada de que sea así. Por supuesto que también hay una noticia más, el doctor Juanjo Lorente me va a estar acompañando con una de sus clínicas. Ya sabemos que son tres clínicas, la del doctor Juanjo Lorente, odontología y estética, y por supuesto también eso será aquí en el programa. No va a faltar hoy nuestro entrenador personal dentro de SoyFit, Isaac Tarín, también nos va a acompañar esta noche. Y bueno, vamos a poner ese puntito de moda, moda especial en la Met Gala. Vamos a ver los mejores diseños de la noche, los más atrevidos, y un poquito de moda también con Oscar Cabaniles. Así que tenemos una noche tan impresionante que yo me muero por arrancarla. Voy a saludar también esta semana a mi súper amiga Cote Soler, que está por recibir un premio muy merecido a su trayectoria. Estaremos seguramente en próximos programas también conversando con ella. Un beso muy fuerte también para mi queridísimo Tono San Martín, que cada semana se encarga también de que yo pueda lucir con este cabello maravilloso. Pues ahora sí, amigas y amigos, estoy encantada de poder arrancar esta noche cargada de grandísimos profesionales. Aquí en el Hotel Las Arenas doy la bienvenida a todos vosotros en casa y arrancamos. Esto es el show de Natalia. Comenzamos. Muy bien, continuamos en esta noche de programa y uno de los momentos más esperados, porque lo he anunciado ya, y es que quiero dar la bienvenida a dos magníficos profesionales de la cirugía. Qué placer tener conmigo en esta noche a quienes conforman la clínica Molina Casasola, y voy por supuesto a presentarlos. Es el doctor Fernando Molina y es la doctora Marlene Casasola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Hola, Fernando, bienvenido. Bueno, pues lo dicho, ya sabéis en casa que este programa se caracteriza por tener los profesionales más destacados de la comunidad, y en este caso pues no podía faltar la presencia de estos doctores aquí en el programa, que a partir de ahora, atentos, porque serán una guía importante en lo que es la medicina y la cirugía. Nos van a, bueno, pues explicar muchísimas cosas, pero vamos a conocerles un poquito mejor. Voy a empezar aquí con Marlene, que la tengo a mi lado, especialista en otorrinolaringología, cirugía de cara y cuello. Qué interesante, Marlene. Háblame un poquito de ti, cuéntame. Claro que sí. Mira, la verdad es que la especialidad que yo tengo es otorrinolaringóloga, ¿vale? Me encanta, me apasiona mucho mi especialidad. Dentro de esta especialidad sabemos de que hay muchas ramas, y a la que oficialmente me dedico, ¿vale?, es a la rinología. La rinología es la ciencia que estudia la nariz, su función y todo lo que tenga que ver con lo que está alrededor de la nariz, ¿vale? Es por eso, ¿vale?, que me dedico un poco más
a la afición de la parte anatómica y estructural de esta parte importante de la cara, que es la nariz. Y tanto que sí es importante. Ahora me vas a comentar un poquito de eso. Fernando, en tu caso, cirujano oral, maxilofacial, sí, caramba, ¿eh? Qué importante lo que tenemos esta noche. Cuéntame un poquito de ti entonces. Bueno, pues en mi caso, yo he estudiado cirugía oral y maxilofacial, he hecho la especialidad en Valladolid, y es una especialidad muy completa que abarca muchas partes de la cara, ¿no? Porque la cara ya a veces es una zona muy compleja. Entonces, la maxilofacial, hay que quitarse un poco la idea de que solo se dedica a la boca y a los dientes, ¿no? Muy bien, sino sí, que también tiene una parte muy importante que es la reconstructiva. Pacientes oncológicos que han tenido que tener algún tipo de procedimiento resectivo y luego pues hay que hacer una reconstrucción, ¿vale? También hay la parte estética, que es donde últimamente se está haciendo mucho énfasis, ¿no? La cirugía maxilofacial está creciendo mucho en lo que es la parte estética, es, ya que durante toda la residencia nos vamos centrando solo en la cara, entonces es una zona que dominamos bastante bien. No lo dudo, y qué bueno que hayas hecho esa aclaración de que no solamente es, estamos muy acostumbrados a creer que la parte maxilofacial, pero bueno, como tú dices, la parte de reconstrucción y demás, esto es mucho más amplio seguramente de lo que todos podemos imaginar, por eso es interesante siempre tener los profesionales que nos puedan ir guiando, que nos puedan ir explicando un poquito todo esto. Tú me decías, Marlene, en tu caso, especialidad, la nariz, por supuesto, imagino que siempre, y no lo dudo, estarás a la vanguardia y en las últimas técnicas para que todas esas rinoplastias sean maravillosas, de maravillosos resultados. Sí, bueno, la cirugía estética yo creo que en general, hablando general, está en auge. Ahora como que la gente o nosotros mismos nos atrevemos a ir un paso más, ¿no? Como que queremos cambiar algo y ya pensamos, a lo mejor lo puedo hacer permanentemente y pensamos en la cirugía. Y la parte anatómica que yo controlo, ¿vale? Es la nariz. Hoy en día es que vemos una cantidad, infinidad de formas de nariz, ¿vale? Y muchas veces nos sentimos inseguros porque no nos gusta una parte de nuestra forma de la nariz o queremos modificarlo. Y para eso es la rinoplastia. Y la rinoplastia, pues día con día se va actualizando en técnicas, ¿vale? Nosotros utilizamos el bisturí ultrasónico de que es lo que se utiliza recientemente para modelar huesos, porque la nariz tiene hueso, tiene otras estructuras, que se necesita pues aparatos especiales para darle una forma más exacta. Y lo que tú dices, estamos a la vanguardia y actualizándonos siempre con estas técnicas. Al final eso es lo que hace también un gran profesional. Y es cierto lo que tú decías, yo creo que se va perdiendo el miedo un poquito también al tema de la cirugía. Nos vamos atreviendo un poquito más, probablemente también un poco por esto, ¿no? Las cosas al final van avanzando, la medicina avanza, las técnicas, entiendo que a lo mejor ya son menos invasivas que hace unos años atrás, es decir, siempre tenemos buenas razones para animarnos a ir un poquito más allá. Que bueno, los resultados, por cierto, luego son muy duraderos, o sea que... Claro que sí. Es verdad que antes decíamos, bueno, me voy a someter a una cirugía y las experiencias de gente que se había operado ya hacía tiempo, decía, bueno, es que estuve bien en el posoperatorio y la pasé muy mal, tal, pero bueno, al final los resultados fueron buenos. Hoy en día no, hoy en día lo que tú dices, pues va creciendo la tecnología, nuevas técnicas, se estudia más, tenemos más facilidades, más aprendizaje, porque a través de video online, videoconferencias, podemos enterarnos más fácilmente de las cosas. Y es verdad que la gente se anima un poco más porque ve que los resultados pues ya no son tan complejos en el posoperatorio como lo eran antes. Exactamente. Fernando, yo creo que ha de ser muy importante, ya estás tú aquí para corregirme, pero esa comunicación entre el paciente y el profesional, el poder oír las necesidades, yo creo que esto hace mucho la parte psicológica, ¿no? El prestar esa atención al paciente. No dudo que en vuestro caso ha de ser así, que seguramente sois profesionales que prestáis y de manera muy personalizada esa atención que se necesita con cada paciente. Al final cada uno es un mundo. Cada uno es un mundo, sí, así es. Esta comunicación. Pero sí, sobre todo hay que crear una relación de confianza. Ten en cuenta que cuando nosotros al final decidimos, o un paciente más bien decide poner su confianza en nosotros y decidir hacerse una cirugía con nosotros, entonces vamos a establecer una relación a largo plazo. Porque desde la primera visita queremos que resolver la mayor cantidad de dudas que tengan, saber por qué razón es que está buscando esa cirugía, qué es lo que busca mejorar, ¿vale? Y luego pues irle guiando en todo el proceso.
un proceso que no termina con la cirugía. La cirugía es solo una parte, luego viene todo lo que es la recuperación y hasta llegar al resultado final. Entonces, muchos pacientes los vamos viendo durante meses, incluso hasta el año. En algunos casos podemos darle el alta en el caso de una rinoplastia. O sea que entonces, mimáis al paciente. Lo mimamos mucho. Ay, no dejamos que se pierda. No. Eso es fundamental, cuidado que sí, es muy cierto. La parte mental, luego al final queremos vernos bien, pero bueno, que por dentro también tenemos que estarlo. Decíamos que también podemos encontrar en vuestra clínica lo que es la medicina estética, además de la cirugía, por ejemplo. Sí. Cuéntame, Fernando. Claro. A ver, la medicina estética no viene a reemplazarla, sino que viene a complementar la cirugía, porque hay ciertas cosas que puedes lograr resultados muy buenos con medicina estética. Esto estamos hablando de neuromoduladores, de rellenos dérmicos, de regeneradores de colágeno, con lo cual podemos terminar de perfeccionar ese resultado que queremos conseguir. O en el caso de algunos pacientes que todavía no están en ese punto de someterse a una cirugía estética, pero que con la medicina podemos ir mejorando el aspecto y poder devolver ciertos rasgos más joven y fresco. Porque un paciente que se ve al espejo y se ve con un mejor aspecto, con una mejor cara, hace mucho. Esa subida de autoestima hace de que se sienta mucho mejor, ¿no? Incluso me han dicho, me siento empoderada, me dicen algunas pacientes. Claro que sí, yo lo digo muchas veces y eso es así. Mira, como bueno, pues tengo la fortuna de poder hablar con muchos profesionales, es muy cierto esto de la autoestima, a veces de una manera muy sencilla como puede ser un buen vestido, que también los diseñadores dicen, ¿no? Que nosotros también hacemos, sí, claro que sí, pero en vuestro caso indudablemente que es así, el vernos bien por fuera pues sirve muchísimo, pero también por dentro, por eso yo decía lo de dejarse aconsejar es muy importante, entiendo siempre un diagnóstico previo, ¿verdad? O sea, porque a veces tenemos una idea, a lo mejor queremos ir con algo, no, el profesional puede decirnos atento, que a lo mejor esto no es para ti, esto sí, dejarse aconsejar, diagnóstico previo siempre. Claro que sí, siempre la entrevista previa es sumamente importante. Es cuando ponemos cara al paciente, sentimientos con el paciente. No es lo mismo tener una previa por vídeo, por ejemplo. Queremos entrevistar al paciente para conocerle en todos sus ámbitos, que él exprese o ella exprese qué es lo que realmente quiere, ¿vale? Y lo que tú mencionabas antes, la salud mental es muy importante. Las expectativas que se tienen de una cirugía cambia el aspecto anatómico, ¿vale? Pero la salud mental tiene que ir acompañada de ello, porque por mucho cambio que hagamos a nivel físico, si la mente no está bien, pues ahí había un problema. Entonces, es muy importante la entrevista previa y por eso siempre entrevistamos previamente a nuestros pacientes, tratamos de hacer una simulación de cómo puede ser el posoperatorio, ¿vale? Estructural, que se acerca mucho a la realidad, no es exacto, porque obviamente hay periodo de cicatrización, inflamación y cada paciente es diferente, pero se puede llegar un poco para que el paciente tenga un poco la noción de cómo se vería con el resultado que nos pide. Eso está muy bien, es interesantísimo, claro que sí. Fernando, ¿elementos naturales, digamos, de nuestro propio cuerpo se pueden utilizar para mejorar esa belleza, esa juventud? ¿Utilizáis elementos? Sí, se pueden utilizar elementos naturales, como el lipofilling, que es coger tu propia grasa, pasarla por un sistema de filtrados y luego reinyectarla en el cara, bueno, en la cara o en diferentes partes del cuerpo. Pero nosotros estamos sobre todo especializados en la cara. Entonces un lipofilling puede ayudarte a recuperar ese volumen que has perdido de una manera utilizando un producto obviamente biocompatible porque es tuyo y sobre todo natural. Muy bien. Entiendo que siempre vamos a buscar la naturalidad. ¿Esto es así? Que el aspecto sea... Claro, y es donde importa mucho lo de las redes sociales, no dejarse llevar por las redes sociales porque no sabes hasta qué punto esas fotos están filtradas o no. Y aunque a veces nos llevan pacientes enseñándonos una foto, mira, yo quiero esto, le digo, es que, claro, pero claro. Eso es complicado, esto no es una cosa a demanda, esto no es un menú de un restaurante yo quiero llevarme esto y esto. Hay que estudiar la anatomía de cada paciente y ver hasta dónde podemos llegar con esa anatomía. Entonces hay resultados que cuando son realistas, por supuesto, podemos hacerlo, pero
ahí es donde hay que trabajar con la psicología del paciente y ver las expectativas que hay. Bueno, pero eso también es lo que hace, yo creo, un buen profesional, ¿no? La ética profesional de no decir y asegurar qué casos se han visto, que todo es posible, ¿no? Claro, no puedes decirle sí a todo. Por eso digo, porque además es muy cierto también que pues a lo mejor comenzamos con una cosa, vamos por dos, tres, nos hacemos muy adictos y queremos al final y terminamos con unos resultados que entiendo yo que no pueden ser. Claro, se puede perder la noción de la naturalidad. Por eso. O sea, que eso no ocurre en este caso. Por eso queremos buenos profesionales y buenas clínicas. ¿Cómo insisto yo con esto? Porque es muy cierto que hoy día hay muchas cosas y es verdad que con las redes sociales se confunde mucho todo, ¿eh? Pero bueno, ahí están los profesionales, en formación continua además, me imagino. Formación continua. Siempre. Siempre. Congresos, cursos y hay que estar ahí, hay que saber qué es lo nuevo, qué es lo que ha cambiado, porque eso, y sobre todo con la medicina estética, que es algo que está, ten en cuenta que la medicina estética tiene mucha inversión comparado con otras ramas de la medicina, entonces como hay mucha inversión siempre van a haber cosas nuevas y novedades. Entonces hay que estar a la vanguardia, hay que estar estudiando y hay que estar atento de lo que está pasando. Siempre. Pues bueno, buenas manos es lo que necesitamos, Marleny. Yo creo que esta ha sido una cordial presentación. A partir de ahora no nos vamos a quedar aquí porque me interesará, bueno, pues poder junto a vosotros ver y tener más experiencias y enseñar esos antes, esos después, ¿no? Que esto también gusta muchísimo a nuestros espectadores. Quieren ver un poquito todo esto que hoy vamos comentando. Así que yo estoy muy agradecida con esta visita nuestra. No sé si nos queda algo más por decir. Ahora sí que quiero ver la clínica, por supuesto que entraremos en ella y la veremos porque es preciosa, os vais a enamorar además en el corazón de Valencia. Claro que sí, os mostraremos los sitios, el rinconcito donde nos podéis encontrar, ¿vale? Estaríamos encantados de poder atenderte, de sentirte parte de nuestra familia, de encontrarte con nosotros y obviamente de que te brindemos el resultado que tú quieres, el cambio que tú quieres. Qué maravilla, Fernando. Yo creo que Marleny te ha dejado ese cierre de entrevista. No, nada más que agregar. Bueno, yo sí voy a agregar. Realmente, tanto el doctor como la doctora, pues físicamente son estupendos. O sea que eso es una muy buena carta de presentación, chicos. Hemos de decir que es así. Ahora nada, animarse, que bueno, cuando tenemos un buen profesional, pues ya todo se hace muchísimo más fácil. Y lo que nos decían los doctores, las cosas van avanzando, ellos también avanzan con las técnicas. Por lo tanto, la invitación cordial queda hecha. La información la tenéis aquí siempre en pantalla. Y bueno, invitamos a todos los espectadores, si os parece, a que nos acompañen a entrar en vuestra clínica y vemos esas imágenes. Claro que sí. ¿Sí? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Es la clínica Molina Casasola. Nos han acompañado estos magníficos cirujanos. Y lo dicho, vuelta de página y vamos a entrar directamente en las instalaciones. Vamos a verlo.
Bueno, continuamos en esta noche de programa, momento ahora de hablar de moda, pero lo vamos a hacer con una moda un poco particular, porque se han celebrado un año más en la ciudad de Nueva York esa alfombra roja tan fantástica correspondiente a la Met Gala, y bueno, este Costume Institute, que celebra estos eventos todos los años y que son con fines benéficos, han reunido a todas las celebridades y bueno, quiero traer al programa esos looks más atrevidos, los que han destacado en esa noche, cuya temática ha sido el jardín del tiempo, así que las celebridades se han unido a los diseñadores para no pasar desapercibidas en esta alfombra roja tan particular de la Met Gala. Vamos a verlo, prestar atención, es muy interesante. Muy bien, continuamos en esta noche de programa, continuamos presentando grandes profesionales, siempre lo hacemos y es un honor y un placer para mí visitar una noche más al doctor Juanjo Lorente en una de sus clínicas. Buenas noches, Juanjo, bienvenido. ¿Qué tal, Natalia? Buenas noches. Pues bueno, atentos, porque siempre lo dije la vez anterior, tocamos temas interesantes, hoy es una noche más para hablar de cosas importantísimas porque la medicina avanza, la tecnología avanza también y vamos a hablar de flujo digital. Esto puede sonarnos a qué es esto del flujo digital. Bueno, pues aquí el profesional Juanjo Lorente nos va a explicar un poquito en qué consisten todas estas técnicas, Juanjo. A ver, la técnica de flujo digital no es una técnica en sí, sino digamos que es un poco el procedimiento que a día de hoy intentamos realizar en los centros. El flujo digital básicamente lo que nos intenta describir es que anteriormente cuando un paciente iba a realizarse un tratamiento bucodental, fundamentalmente una prótesis, pues intervenía mucho el trabajo manual por parte del profesional, por un lado, tanto en clínica como también en la parte del laboratorio, porque era un trabajo que era manufacturado, intervenía mucha mano, tanto como acabo de decir, en clínica como en laboratorio. Lo que ha sucedido en estos últimos aproximadamente unos 7-10 años es que toda la tecnología nos ha permitido que haya un flujo digital, el cual nos permite que desde el principio, desde del caso hasta el final, la intervención de la mano de la persona o del humano sea prácticamente nula o muy poca. Entonces, esto lo que nos garantiza es mayor exactitud al hacer los procedimientos, mayor fiabilidad,
mayor capacidad de conseguir con exactitud lo que digitalmente hemos o estamos previendo tener. Ventajas entonces, todas, ¿eh? Exacto. Además, caramba, me parece que es que no era nada cómodo antiguamente. Sí, claro, antiguamente pues el paciente venía a la clínica, teníamos que tomar la impresión con una pasta, el paciente daba angustia, claro, eso luego pasaba al laboratorio, había que vaciarlo y requería un proceso manual completamente, que también requería mucho tiempo. Hoy en día el flujo digital, aparte de lo que nos permita, que es un procedimiento mucho más sencillo y mucho más cómodo para el paciente, también nos permite meter una velocidad mucho más alta a los trabajos, que a lo mejor antes nos podría costar un trabajo realizar un mes y medio, y ahora podemos trabajar entre un periodo de 3 a 5 días un trabajo, tenerlo prácticamente terminado. Entonces hemos multiplicado a lo mejor casi por 10 la velocidad de tratamiento que se hacía anteriormente, prácticamente. Que no es poco, ¿eh? No, es muchísimo. Dios mío, y tanto. Qué maravilla cómo avanzan las cosas. Siempre digo que eso nos anima mucho más a, bueno, pues a todas las cosas que necesitamos, a perder ese miedo que siempre a lo mejor seguimos teniendo, pero con todo esto entiendo que es muchísimo más fácil, muchísimo más simple. Esa angustia de la que hablabas, que es importante, desaparece por completo. Qué bueno tener estas técnicas, qué bueno tener un buen laboratorio además. Sí, bueno, es importante que haya una comunicación o una misma manera de trabajar tanto de la clínica como el laboratorio, porque si una de las dos partes no está ejecutando el trabajo a la par o no está digitalizado de manera íntegra, va a haber discrepancias, va a haber errores y por lo tanto todo va a ser diferente o puede haber, o ser más lento. Claro que sí. ¿Cómo sería entonces un poquito ese procedimiento de esas prótesis? Sí, ahora en el vídeo lo veremos a continuación, pero es un procedimiento que vamos a continuar explicándonos en el vídeo. Es muy simple, aunque lleva mucho trabajo detrás y mucha capacidad informática, pero el resultado visual es muy simple, como vais a ver ahora. Lo vemos entonces. Sí, sí. Bueno, pues vamos a verlo entonces, vamos a imágenes y luego comentamos. No os mováis. Bueno, pues lo hemos visto, flujo digital, imágenes, todo digital ahora, todo avanzado, una maravilla. Juanjo, a ver, explícame un poquito. Sí, como habéis visto en los vídeos, el paciente cuando ya requiere el momento de hacer el tratamiento, se toma una impresión digital mediante un escáner intraoral, ya no es la pasta esta famosa que todo el paciente tiene angustia, vómito, malestar. A partir de ahí toda esa información se manda al laboratorio digitalmente, con lo cual es muy rápido el envío y rápidamente el laboratorio se empieza a ejecutar mediante un programa de un software de diseño, como también se ha visto en el vídeo, diseña esa prótesis, que bien la tenemos ya diseñada previamente porque hemos hecho un diseño digital de sonrisa antes de empezar, o lo hacemos en ese mismo momento y de ahí se realiza una prueba. Normalmente esas pruebas se realizan con una impresora 3D, con lo cual llega la impresión, se diseña con el software, se imprime con una impresora 3D, se prueba al paciente. Normalmente podemos tardar 3, 4, 6 horas. Cuando las pruebas ya a nivel funcional, fonético y estético le gustan al paciente, nos gustan a nosotros, ya automáticamente pasamos a la fase de terminado del caso, que también se hace de manera digital, mediante el proceso de la fresadora. Se hace un fresado del material definitivo y luego un sinterizado del mismo, que suele tardar entre unas 24 o 36 horas aproximadamente. Con lo cual estamos hablando, como he dicho inicialmente, que en un periodo de entre 3 y 5 días podemos tener una prótesis terminada. Oye, es una maravilla.
Sobre todo que es fácil para el paciente. Esto es claro, es que al final tiene que ser así, porque bueno, ya han pasado tantos años de padecimiento, eso se acabó, el horror ha quedado fuera. No, me parece fantástico, de verdad que sí, se ven resultados increíbles. Por lo tanto, bueno, lo importante es eso, poder acudir a buenas clínicas y que los profesionales nos guíen siempre, que siempre lo decíamos con el doctor aquí en esta clínica, siempre me iba mucho al paciente y él dice, bueno, que estemos todos de acuerdo, el paciente y el profesional. Claro que sí, de eso se trata y por eso los resultados son tan espectaculares siempre, o sea que bueno, así es. Juanjo, pues nada, encantado, no sé si de daros lo posible. Encantada yo siempre, porque es que aprendemos muchísimo y sobre todo informamos de cosas interesantes. O sea que bueno, aquí seguiremos, hemos prometido más cosas, eso será en próximos programas, en próximos capítulos, como decimos. Pero bueno, que ya lo sabéis, es nuestra clínica recomendada, una de las tres, la información siempre en pantalla y siempre la buena compañía, la profesionalidad de Juanjo Lorente y de todo ese grandísimo equipo que también tiene el doctor, que eso siempre hace y es muy importante. Muchas gracias, Natalia. Juanjo, gracias a ti por habernos acompañado en esta noche. No os mováis, seguimos. Tenemos mucho más y más profesionales en esta noche de programa. Continuamos. Bueno, seguimos disfrutando esta noche el rodaje dentro del Hotel Las Arenas y seguimos disfrutando en este caso un poquito de moda. Lo vamos a hacer de la mano de Óscar Cabanilles, así que encantadísima de presentar su pasarela, que la vamos a ver en, bueno, pues más de una parte. Así que vamos con la primera. En este caso nos subimos a la pasarela de Óscar Cabanilles y presentamos esta alta costura que me tiene encantada. La comparto con todos vosotros en casa. Vamos a verlo. Continuamos en esta noche de programa donde, bueno, pues presentamos grandísimos profesionales. ¡Qué maravilla! De verdad que es una noche fantástica y ganas tenía, y muchas, voy a confesarlo, de presentar a quien me acompaña en esta noche, la doctora Maydel Chávez. Bienvenida, Maydel. Muchas gracias, Natalia. ¡Qué placer! La verdad es que, bueno, vamos a decir que nos conocemos hace un tiempo ya, Sí. Pero cierto es que no habíamos compartido cámara, Maydel, y caramba, digo, bueno, yo tengo que invitarla al programa, tiene que acompañarme porque a mí me acompaña
acompañan los mejores profesionales de la Comunidad Valenciana. Eso lo sabe todo el mundo en casa, por lo tanto, quiero darte esa bienvenida. De verdad que sí, estoy muy contenta de que estés aquí. Muchas gracias, Natalia, de verdad. Para mí es un placer, de verdad que sí, poder coincidir y poder compartir este ratito con vosotros. Claro que sí, sobre todo porque, bueno, vamos a aprender mucho contigo también. Vamos a hablar de belleza, vamos a hablar de salud, pero bueno, yo conozco a Maydel un poquito más, quiero en este caso entonces que todos nuestros espectadores también te conozcan, Maydel, porque es una historia muy interesante la tuya. Vamos a decir que estamos hablando con una doctora de urgencias que un día dice: voy a reencaminar mi carrera y voy a dedicarme más profesionalmente a la medicina estética. ¿Qué cambio, qué giro das en tu vida? Cuéntame, ¿cómo ha sido bueno, eso? Sí, Natalia, la verdad es que llevo más o menos 18 años, ya cumplí año, dedicada a la medicina de urgencias. La abandoné ya por completo. Bueno, nunca se abandona del todo la medicina estética, ¿no? La medicina de urgencias, nunca se abandona. Pero sí es verdad que desde hace más o menos un año y medio, casi dos años, decidí por múltiples causas decir, desde luego que la medicina de urgencia es una labor súper, súper bonita, en el cual tienes la oportunidad de ayudar, de colaborar muchísimo y de salvar vidas, que es lo más importante. Wow, nada menos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, mi alma me pidió otro tipo de cosas. Entonces, al final me terminé planteando en la vida preguntas tan existenciales en ese momento como decir, bueno, ¿este es el camino que quiero seguir? Caramba, o tengo un poquito algo más que dar porque nunca me encontré del todo cómoda en, es decir, en mi labor sí, pero siempre quería hacer como algo más. Esas cosas ocurren, ¿eh? Sí, de verdad. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Algo que me apasione, y a mí la belleza es algo que me enloquecía, que me apasionaba un montón, y dije, ¿cómo puedo mezclar la belleza con la medicina? Y así llegó la medicina estética a mi vida. Pues fíjate que eso es interesante, porque además yo creo que incluso nos puede dar un plus de seguridad a la hora de ponernos en tus manos, porque, claro, con esa experiencia tan enorme como médica de urgencias, pues yo creo que es una tranquilidad que tenemos también de decir, bueno, qué buena doctora, vamos a... Porque, claro, ponemos nuestra belleza, ponemos nuestra salud, siempre digo que esto es importantísimo. Por lo tanto, como necesitamos sentirnos muy mimados también muchas veces por el profesional, pues en este caso lo tenemos todo contigo, yo creo. Mira, desde luego, y la verdad es que se lo digo mucho a mis pacientes, porque es fundamental que cuando vayas a un médico estético, nunca pierdas de vista que vas a manejar la belleza, pero ante todo, estás manejando salud. Salud, por supuesto. ¿Vale? Entonces es un tándem y es un plus extraordinario. Ese concepto no hay que olvidarlo nunca, que de eso se trata, claro que sí. Pues bueno, vamos a ponernos en tus manos a partir de ahora y además, bueno, pues contemos un poquito en este caso cuántas cosas podemos encontrar aquí en tu consulta, en cuántas cosas puedes ayudarnos, porque... Bueno, muchísimas cosas. La medicina estética ahora es que ahora mismo está en un boom. Sí, absoluto. Y desde luego que, mira, me encanta porque podemos manejar la belleza y podemos manejar salud al mismo tiempo y podemos hablar de todos esos tips antienvejecimiento, de cómo podemos cuidar nuestra salud, de cómo podemos cuidar nuestra piel, de cómo podemos cuidar nuestro rostro, porque yo al final soy de las que piensa que a los 40, 45 años cada quien tiene el rostro que merece, o sea, el rostro que ha cultivado en el tiempo. Eso es. Tiene una parte que ver mucho la salud y los buenos hábitos, como la alimentación, siempre el ejercicio, la protección solar, que es muy importante, y ya después hacemos otro tipo de procedimientos, en el cual podemos ir reposicionando volúmenes, inducir un poquito la formación de colágeno para que nuestra piel luzca muchísimo más saludable. Maydel, la medicina estética, como tú decías, no solamente está en auge, sino que, bueno, pues este es un terreno en general, el de la medicina, que sigue avanzando, que sigue creciendo. El profesional ha de estar siempre en una continua formación, porque, claro, las técnicas avanzan, afortunadamente para el paciente también, porque entiendo que es más fácil muchas cosas de lo que... y que podemos acceder a más cosas de lo que antiguamente... Claro, desde luego que sí. Hay una particularidad con la medicina estética actualmente y es que la medicina estética es reversible. Por lo tanto, antes hablábamos de una medicina estética permanente. Fíjate. Y siempre había como que ese temor, de hecho todavía lo hay porque lo encontramos mucho en consulta, ese temor de que el paciente venga a la consulta y piense siempre en deformidades o piense siempre en cositas, ¿no? Afortunadamente, ahora trabajamos una medicina estética muchísimo más segura, muchísima de más calidad y totalmente reversible.
Luego, entonces, si hay algo que de pronto en algún procedimiento médico estético no te hubiese gustado del todo, aún lo podemos revertir. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, qué placer oírte. Realmente, insisto, da mucha seguridad escucharte. Eso es bueno, eso siempre es bueno. Anima, nos anima porque, bueno, como tú dices, pues aún pueden existir ciertos temores. Entiendo que no se trata de cambiar la fisonomía, ni de, sino más bien siempre mantener un concepto de naturalidad también dentro de esa belleza. Desde luego que sí, y bueno, eso es a gusto personal de cada uno, sin embargo, en mi medicina estética, y me refiero a mí, porque de todas maneras, en nuestro campo hay muchos gustos, así como la gama de colores que hay, y entonces cada quien tiene su público y cada quien busca lo que mejor le acomoda. Yo opto por una medicina estética elegante, es decir, la gente tiene que notar que tu rostro es saludable, no que está hecho. Exacto. ¿Vale? Ah, pues qué bien, entonces, apuesto por esa medicina estética, es decir, tú puedes hacerte un aumento de labios que todo el mundo, por ejemplo, piensa que no, yo no quiero que me dejen los labios grandes. No, no siempre. Entiendo. Puedes obtener un resultado totalmente elegante y súper sofisticado. Bueno, eso la idea, es interesante, ¿eh? Total. Como tú dices, claro, es importante oír al profesional, que además siempre exactamente esto, dejarnos aconsejar, porque a lo mejor venimos con una idea y tú como profesional eres quien luego va a decir, bueno, podemos llevarla a cabo, mejor te aconsejo esto otro. Importante oír siempre. Desde a quien sabe, a quien entiende. Para eso están los profesionales, claro que sí. Nos vas a ir guiando, Maiden, nos vas a dar muy buenos consejos. Por muchísimos lo que yo tips, veo, ¿eh? Muchísimos tips. Que nos interesan mucho. Hablaremos de muchísimas cosas, de neuromoduladores, de reposición de volúmenes, de cómo envejece un rostro. Y algo súper importante, un paradigma que tienen casi todos los pacientes, y es esa edad en la cual podemos empezar a usar medicina estética. Se convierte realmente en un paradigma, ¿por qué? Porque el envejecimiento comienza muy pronto, comienza hacia la edad de 24 o 26 años. Imagínate. Ya a partir de esa edad, el rostro comienza a deshidratarse y a sufrir una serie de cambios, una serie de descensos en, su, en sus compartimentos, que iremos hablando más adelante para darle unos tips súper buenos. ¡Ay, qué maravilla! Porque además entiendo que también siempre es importante un poquito el cuidado también en casa, ¿eh? No dejar eso, porque al final nuestra rutina diaria, pues también tenemos que tener ahí ciertos cuidados. Desde luego, ¿no? Desde luego. Pues todo eso va a quedar en tus manos. ¡Qué maravilla! Estoy encantada de que así sea. Bueno, pues como vamos a ir viendo más cositas poco a poco, yo evidentemente pues hoy quería hacer esta primera presentación contigo, entrar un poquito pues para ver la clínica, para ver tu consulta. Tendréis siempre la información en pantalla, por supuesto. Y ya entonces dejamos, bueno, pues en el aire esa promesa de comenzar ya a ver cositas. Veremos seguramente también antes, después. Muchísimos. He visto yo resultados maravillosos que tienes, por lo tanto todo eso, oye, pues lo trasladamos masivamente. Por supuesto, por a supuesto. Toda la comunidad valenciana, Maidel, que merece la pena. No, yo encantadísima de verdad y muchas gracias, y yo encantadísima de atenderlos a todos, que se animen, porque la medicina estética es súper bonita y es súper agradecida. Y bueno, son tratamientos que cuando te los haces realmente causan un poco de adicción, ¿no? Porque te ves tan bonito. Que de todas maneras es una pasada. Bueno, pues verse bien es fundamental. Esa autoestima bien arriba que tanto nos ayuda incluso en nuestra rutina diaria. Y para desde mucho, luego que sí. Para mucho. Claro que sí. Bueno, pues lo dicho y lo prometido. Hemos presentado hoy a la doctora Maidel Chávez. Vamos a ver ahora algunas imágenes y ya dejamos en el aire que próximamente comenzamos ya con temas y nos metemos directamente dentro de la profesión, dentro de su medicina estética. Vuelta de página y no os mováis, que luego seguimos, ¿eh? Continuamos, tenemos más todavía en esta noche de Sociedad Valenciana. Seguimos. Thank you.
bien, continuamos en esta noche de programa y bueno, hoy es una noche donde estamos hablando mucho de salud. Estoy presentando muchos profesionales de la medicina y en este caso también aquí voy a hablar de salud, pero desde otro punto. Estoy dentro de SoyFit y es un placer, por supuesto, presentar a su director gerente y entrenador personal, Isaac Tari. Buenas noches. Buenas noches. Pues Isaac, mira, contenta de estar nuevamente contigo. Voy a decirte que me han preguntado muchísimas cosas y que, bueno, pues así como la vez anterior tocamos temas interesantes, hoy también lo haremos, porque es el momento, decíamos detrás de cámara, de hablar de ciertos tópicos. Es que ya tenemos ese calorcito encima, ese verano y esas ganas locas que parece que nos dan de repente de salir y hacer ejercicio, de ir por el río, me decías tú, cierto es. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto, porque las prisas no son buenas, ¿eh? Entonces, ejercicios de fuerza, cardio, ¿qué hacemos, Isaac? ¿Qué es lo correcto? Pues tal y como hablábamos la última vez, si lo ponemos en una balanza, sí. Fuerza siempre por encima de cardio. Atentos. Ahora bien, al final hay que priorizar el entrenamiento de fuerza, pero no descuidar el entrenamiento de cardio. Exacto. Ahora te das un paseo por el río Turia en Valencia y todo el mundo se ha vuelto loco. ¿Verdad? Andando, corriendo, en bici. Si dura, fenomenal. Si es un corre-corre que te pillo, pues igual no es tan fenomenal, porque es cuando vienen las lesiones, bien. Encima no conseguimos nada, porque nos frustramos, porque compensamos a nivel nutricional. Así que el entrenamiento de fuerza es nuestro aliado, porque por un lado aumentamos la masa muscular, importante, que nos viene muy bien, siempre. Aumentamos nuestro metabolismo, es decir, estimulamos nuestra quema calórica en reposo, que es lo importante, y a partir de ahí ya podemos empezar a meter el cardio, ya sea andando, ya sea en bici, ya sea en actividades aeróbicas del día a día que nos apetezca hacer, como clases dirigidas, como al aire libre, como sea, porque serán siempre un muy buen complemento, pero si lo ponemos en la balanza, entrenamiento de fuerza sin duda. Bueno, pero no volvernos locos. No nos volvamos locos, porque esto, claro, se trata de hábitos. Eso lo decíamos también, claro, es que si no, yo creo que las cosas, constancia y perseverancia siempre serán también nuestros buenos aliados, sí. Y comentábamos también estas diferencias, a ver, tú guíame un poquito en el tema de rehabilitación o readaptación, tenemos un entrenador profesional, tenemos un fisio, ¿no es lo mismo? No, a ver, al final el fisioterapeuta es el que se encarga cuando tenemos una lesión de realizar una rehabilitación, que como propiamente dice la palabra, es rehabilitar esa lesión para curarla en estadios iniciales, es decir, volver al punto previo a la lesión, pero no a nivel muscular y no a nivel de potenciación y capacidad funcional que teníamos antes de la lesión. Entonces, por un lado, vamos a rehabilitar esa lesión y el entrenador personal, la figura de readaptador, lo que va a hacer es readaptar a estadios más fuertes incluso que antes de la lesión para evitar recaídas y para volver a la vida normal sin volver a lesionarnos en esa articulación o en este problema que hayamos tenido. Qué bien. Así que hay que diferenciar, pero nosotros en nuestro caso trabajamos siempre en conjunto, porque bien. No es por un lado, por otro, porque hay una línea muy fina, entonces nosotros trabajamos en equipo, el fisioterapeuta trabaja la rehabilitación y directamente empieza el readaptador, incluso a veces se solapan en un proceso en el que se comunican el fisioterapeuta y el entrenador readaptador. Qué bueno, sí, es verdad, y decíamos esto, la ventaja que tenemos aquí dentro, por ejemplo, pues es un poco eso, ¿no? También esta guía tan personalizada que tenemos cada uno. Hablábamos de que no son esos espacios multitudinarios, aquí estamos muy bien asesorados, y qué importante, porque al oírte hablar, Dios mío, a veces sí es cierto que no pensamos en ciertas cosas, pero al escucharte me doy cuenta de cuánto podemos aprender y qué importante es en este caso las manos de un buen profesional. Sí, muchas de las lesiones que vienen incluso han tenido ya una rehabilitación en algún lado y vienen por recaídas, por molestias, por dolores, incluso después de la rehabilitación. Entonces ahí hay un problema que hay que solucionar. El primer problema es que probablemente la rehabilitación haya sido buena o no lo sabemos, pero si no ha sido buena,
nosotros acabamos de trabajar esa rehabilitación. Ah, qué bien. Y por otro lado, si ha sido insuficiente, es que falta readaptar esa articulación, esa masa muscular a su estadio inicial, incluso mejor que lo que estaba antes de la lesión. Qué bueno. Porque si no hacemos esto, después de una lesión hay una pérdida bastante grande de masa muscular, y la probabilidad de vuelta a la lesión es muy grande. Así que sin una readaptación y una buena rehabilitación en sinergia los dos profesionales, es muy probable que pueda haber una recaída. Yo espero que todos estos consejos, todos estos tópicos y todo, bueno, esta sabiduría que tiene aquí Isaac quede muy, muy plasmado en casa. Es lo que intentamos a través de estas entrevistas. Me parece súper interesante. Bueno, a ti te he visto, por cierto, en un no parar, en un triatlón, qué maravilla. Pero fíjate que al verte digo, madre mía, de verdad, qué bueno es tener estas rutinas, ¿no? ¿Qué salud nos da el ejercicio físico, Isaac? Salud física y mental. Para mí, sí. El entrenamiento, competición, yo hago triatlones, sí. Para mí es una metáfora de la vida, ¿no? Porque esa disciplina, me apetece, pero lo hago porque me sienta bien, porque yo tengo unos objetivos en la vida y si no trabajo duro para conseguirlo, nunca lo voy a alcanzar. Hay mucha gente que quiere lo que otros tienen, pero no están dispuestos a hacer lo que otros hacen. Desde mi punto de vista, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para conseguir mis objetivos, ya sea en el triatlón, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi día a día. Entonces, es lo que intento predicar con el ejemplo para mis deportistas, para mis readaptados, para todos. En general, pero al final es un estilo de vida. Siempre. Y si tú quieres perder unos kilitos, no te quedes en quiero perder unos kilitos. Algo habrá que hacer, ¿no? Algo para hacerlo, y si te asesoras de un buen equipo profesional, mejor. Ah, siempre mejor. Así que yo siempre digo, quiérelo y hazlo. No te quedes solo en quererlo. Ay, claro. No, es que si no es imposible, evidentemente. Uh-huh. Claro que sí. Vamos a recordar que también el tema de la nutrición aquí es muy importante, que además juega un papel también en todo esto que comentas, fundamental. Uh-huh. Entiendo que es así. Bueno, muchas veces me preguntan, ¿qué es más importante para perder peso? Ahora que viene esto del verano y tal, ¿la nutrición o el ejercicio? Ah, mira. Mira, si te soy sincero, muy sincero, si tú solamente te centras en perder peso, palabra peso, la nutrición siempre va a ser primordial. Va a ser, en la balanza siempre va a primar el peso. Pero ¿qué pasa cuando tú pierdes peso solo con alimentación? Que perdemos gran cantidad de masa muscular. Claro, claro, ese es un problema. ¿Qué pasa con eso? Que cuando no has adquirido un buen hábito nutricional, unos buenos hábitos alimenticios, con pasarte un poquito, volver al lado oscuro, es que es insostenible si no hay un buen hábito. Lógico. Todo el mundo acaba cayendo si no lleva un buen hábito. Rápidamente hay un efecto rebote. Ay, caramba, porque no hay un metabolismo acelerado, no hay un gasto calórico en reposo, no hay una masa muscular que permita ese balance energético negativo, digamos, que es la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, la pérdida de grasa en reposo. Claro, entonces, dicho esto, lo mejor es combinar el entrenamiento de fuerza con una alimentación saludable. Perderemos menos peso, pero aceleraremos la pérdida de grasa, que es lo que nos importa. Ahí está la ventaja entonces, claro. Bueno, constancia, perseverancia. Nadie ha dicho que esto sea fácil, tampoco es tan complicado. Cuesta es la perseverancia. Claro. Pero bueno, los resultados siempre son positivos, o sea que cuestión de mentalizarse un poquito. Realmente aquí se hace muy fácil, vemos los entrenamientos, los ejercicios, los profesores, bueno, todo es un conjunto ideal para que todos estos consejos que nos está dando Isaac, bueno, pues podamos llevarlos a la práctica, que de eso se trata, al fin y al cabo. Pues a mí me ha quedado clarísimo, yo creo que te explicas de maravilla, así que si no nos queda nada por decir, Isaac. Bueno, sobre todo... Los consejos los hemos dado, pero bueno. Yo creo que lo hemos dicho todo. Bueno, siempre hay cosas que se pueden decir, pero lo primero y lo que yo resumiría es constancia. Siempre. Pues atentos, ya está, lo dice un gran profesional y doy fe de ello. Así que a seguir esos consejos, eso es lo importante. Siempre dejarnos guiar por buenos profesionales, si no, no tendría sentido. Pero bueno, que para eso estamos aquí, ¿eh? Un centro maravilloso de salud integral, así que tenerlo siempre en cuenta, la información en pantalla, por supuesto. Pues Isaac, querido, muchísimas gracias por gracias tu compañía. Una noche más, ha sido un placer. Por favor, no os mováis en casa, ¿eh? Que nosotros seguimos. Tenemos una gran noche de profesionales hoy aquí en el show. Continuamos.
muy bien, continuamos aquí en el programa, continuamos fantásticamente dentro del Hotel Las Arenas y ahora para ver esa segunda parte de la pasarela de Óscar Cabanillas. Estoy encantada de tener magníficos diseñadores aquí en el programa, la calidad valenciana siempre aquí en el show de Natalia. Ponemos entonces el broche de oro en esa pasarela a la que nos volvemos a subir, es Óscar Cabanillas, vamos a verlo. Thank you.
amigas y amigos, hemos llegado al final en esta noche de programa, esta hora de emisión siempre tan rápido se nos va, pero bueno, nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre, con grandes novedades, las citas conmigo aquí, a la misma hora y por el mismo canal. Gracias por estar ahí, como siempre lo digo, por continuar haciendo que podamos liderar audiencia en la televisión valenciana. Desde el Hotel Las Arenas me despido hasta una próxima emisión, un beso muy fuerte y hasta la próxima semana. Adiós. Este programa está patrocinado por Hotel Las Arenas Balneario Resort. 5 estrellas, gran lujo. Grupo Hoteles Santos.